queremos orar como niños pegados en tu regazo en esta mañana. Queremos hallarnos así, Señor, vulnerables en ti, Señor, quebrantados en ti en esta mañana, Señor. Haznos de nuevo y rómpenos en mil pedazos, Señor, toda nuestra naturaleza, toda nuestra carnalidad, Señor. Y sopla una vez más en cada uno de nosotros. Que el fuego de tu Espíritu Santo nos forje en esta mañana. ¿Cuántos pueden abrazar la presencia de Dios? ¿Cuántos le pueden abrazar en esta mañana y darle un fuerte aplauso? Aquel que murió y sufrió por cada uno de nosotros y victorioso es, y victorioso es, y victorioso es, y victorioso es. Thank you.
Saltando entre los montes,
Después de la reunión de fin de mes, el sábado 28, la reunión de damas, ¿sí?
¿sí? Van a estar las hermanas reunidas a las 5 de la tarde. Recordemos, las hermanas están anunciando. Y el domingo 29, que es el último domingo, nos comparte el pastor Rodolfo, ¿sí? Así que eso sería todo. Ya lo demás es para el mes que viene. Puedo anticipar las primeras reuniones. Recordemos, el domingo 5 con Santa Cena vamos a tener la meditación de la palabra de Dios y vamos a seguir con el reino de los cielos, semejante a una boda. El capítulo 2 lo vamos a poner, y hay hasta un capítulo 3 también, creo. Bueno, después tenemos el domingo 12 de junio, nos va a compartir Fabián. Y después tenemos el domingo 19, nuevamente les compartiré un tema relacionado con el reino de los cielos. Ya estamos terminando este semestre, así que ya veremos para el semestre que viene, de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, los temas que vamos a estar desarrollando en esos meses. El Señor nos siga bendiciendo y damos gracias por el matrimonio que nos visita hoy. Y ahora nos va a compartir la palabra. Carlitos. Buenos días, si alguno no lo saludé. Dios los bendiga. Tengo un par de cables cruzados acá, pero. Pensaba que yo era ventrílocuo con el micrófono, pero lo puse para la boca y se me puso en el estómago y el toque. No sé qué le pasó. La verdad que siempre es muy, muy bueno compartir una palabra, la palabra de Dios. Siempre es de mucha bendición. Primero para el que la prepara, porque cuando uno se pone a preparar, se pone a leer y a estudiar, quizás más que cuando no tiene que dárselo a otro, ¿no? Así que es muy bueno hacerlo siempre. Y bueno, hoy quería hablar acerca de dónde estoy, ¿no? Mucho hoy en día está como de moda, digamos, la crisis de identidad, ¿no? Dice identidad, muchos no saben quiénes son. Y ahora, bueno, está de moda que cada uno se percibe como quiere. O sea, esa crisis de identidad, nadie sabe quién es, ¿no? Y nosotros tenemos una identidad, sabemos quiénes somos, sabemos que somos hijos de Dios, ¿cierto? Y eso nos trae aparejado, digamos, un montón de consecuencias buenas para nuestra vida y que no son buenas para aquellos que no tienen esta identidad clara, ¿no?, acerca de quiénes son. Pero no voy a hablar hoy de acerca de quién soy, sino acerca de dónde estoy. O sea, yo digo, lugar de identidad y ubicación, ¿no? ¿Dónde estoy? Bueno, hay una canción que cantábamos antes que decía: me despierto y pongo a mi pensar en quién estoy, ¿se acuerdan? Estoy en Cristo, ¿sí? Y bueno, yo digo, si lo dice una canción debe ser verdad. Pero en realidad, creo que hoy en día todo lo que dice la canción casi sagrado, ¿no? Pero en realidad lo dice la palabra y lo dice en muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, en Filipenses 3:9 dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, ¿no? Esta frase, ser hallado en él, es una frase que siempre me rompió la cabeza, ¿no? Que cuando me busquen, ¿a dónde me encuentran?, ¿no? Ser hallado en él, ser hallado en Cristo, ¿no? En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿no?, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿eh?, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y hay un montón de versículos más que nos hablan de estar en Cristo, ¿no?, de ese lugar de donde estoy en Cristo. En estos tres versículos, por ejemplo, que mencioné, vemos un montón de beneficios que tiene el estar en Cristo. Por ejemplo, en el primero nos habla: no teniendo mi propia justicia. O sea, el que está en Cristo no necesita justificarse a sí mismo, ¿no? Andar justificando todo lo
lo que hace por sí mismo, no tiene su propia justicia. Después dice que las cosas viejas pasaron para el que está en Cristo, es decir, no lleva al arrastro su pasado ni el de su familia, ¿no? No lleva nada de eso al arrastra. Es una criatura nueva, empieza de nuevo, empieza de cero. Puede cortar con todo lo pasado y arrancar de nuevo, ¿no? Hay una corriente que habla mucho de las maldiciones, ¿no?, que te llevan de tus antepasados. En realidad, cuando vos estás en Cristo, todo eso pasó, ¿eh? Ahora sos criatura nueva y arrancás de nuevo. El que no está en Cristo, bueno, ese sí tendrá sus consecuencias de lo demás, ¿no? Pero para los que estamos en Cristo somos nueva criatura y todo lo demás pasó. Y en Romanos 8.1 nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea, el que está en Cristo no tiene ningún tipo de condenación. Entonces vemos que hay muchas ventajas, muchos beneficios de estar en Cristo, ¿no? Entonces está bueno que nos preguntemos, cada uno de nosotros, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos, no? ¿Y qué quiere decir estar en Cristo? O sea, yo hoy estoy acá, en esta iglesia, pero Jesús es un lugar donde puedo estar. ¿Qué quiere decir eso de estar en Cristo, no? Y Jesús lo explicó con un ejemplo. Creo que a él le gustaba mucho dar ejemplos porque se entiende mejor. Y entonces dijo en Juan 15, versículo 1 al 5, dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Es decir, Jesús da este ejemplo y se compara a sí mismo con una planta, ¿no? Y de la que nosotros somos las ramas, ¿no? Y entonces estar en Cristo es estar unido a Él, así como las ramas están unidas a un árbol. Y no solamente las ramas están unidas a un árbol, sino que las ramas son el árbol. Supónganse que uno va por un lugar que no hay nada, ¿no es cierto? Hay mucho sol y por allá a lo lejos ve un árbol. Y no dice, uy, allá ve unas ramas unidas a un árbol. Dice, allá veo el árbol, ¿no? Ve las ramas y ve el árbol. Entonces nosotros, eso significa, ¿no?, estar unido a Cristo, ¿no? Estar en Cristo. Somos parte de Él, estamos completamente unidos a Él. El apóstol Pablo usa otra figura distinta, que él dice en Efesios 4, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y luego dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Él usa esta figura de un cuerpo y dice que estar en Cristo es estar en ese cuerpo, ¿no? Es el cuerpo de Cristo. Estamos en Él, formamos parte de su cuerpo cuando formamos parte de la iglesia. Bueno, de estos dos ejemplos o figuras podemos traer un montón de enseñanzas. Pero bueno, yo me voy a quedar con el primero, con el que dio Jesús, con esa figura del árbol y las ramas. Entonces, acá nos dice varias cosas acerca de lo que es estar unidos y lo que nos implica a nosotros estar en Cristo, ¿no? Según Juan 15, lo primero que nos dice es que el que está en Cristo dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, lo primero que dice es que el que está en Cristo lleva fruto de Cristo. Eso es lo primero que podemos ver, ¿no? El que está en Cristo lleva el fruto de Cristo. Jesús dice, más o menos, parafraseando, que el naranjo no puede dar manzana, digamos, ¿no? También dijo Jesús, no le podemos pedir peras al olmo. No lo dijo Jesús, pero es más o menos la misma idea, ¿sí? Si sos parte de la vid, vas a dar uvas. No podés dar manzanas porque sos parte de la vid. Las ramas de la vid no se esfuerzan por dar uvas, dan uvas porque son uvas y no podrían dar peras, ¿no? Porque son parte de una vid. ¿Y cuál es el fruto que se espera del que está en Cristo? Se espera fruto de la vid, o sea, fruto de Cristo, ¿no? Y ese fruto que se espera del cristiano, bueno, todos lo conocemos, es el carácter de Cristo.
el carácter de Cristo, que lo tenemos ahí clarito en Gálatas 6:22, ¿no? Nos habla de amor a Dios y a los demás, nos habla de gozo en medio de toda circunstancia, nos habla de paz con Dios, paz con los demás y paz con uno mismo, ¿no? Nos habla de paciencia para atravesar las pruebas, de benignidad, que es buscar el bienestar del otro, ¿eh? De bondad, que es lo contrario a maldad, ¿no? Actuar siempre pensando lo bueno. La fe puesta en Jesús, siempre mansedumbre, sin importar cómo nos traten, no tratar al otro mal, y templanza, que es el dominio propio. Todas estas cosas son el fruto de Cristo, son el fruto de estar en Cristo. Pero bueno, por ahí alguno piensa, bueno, yo la verdad que por más que me esfuerzo, no puedo dar ese fruto. Me esfuerzo, hago todo lo que puedo, pero no puedo. Y la verdad es que, como lo dije antes, las ramas no se esfuerzan por dar fruto. Dan fruto porque son parte del árbol, ¿no? Y entonces les es natural. Y si vos sos parte de Cristo, seguramente estás dando fruto. Quizás no todo lo que estás queriendo, pero seguramente estás dando, ¿sí? Entonces, es importante notar eso, ¿no? Y más que nada esto, quizás hoy no tenemos gente nueva, pero a la gente que recién está bueno para que lo tengamos en cuenta, ¿no? La gente que recién entra, a veces se frustra un poco porque dice, no, yo no estoy dando el fruto. Y seguramente sí, hay muchas cosas que han cambiado. Falta, pero hay muchas cosas. Esas cosas, esas pequeñas cosas que han cambiado, son las que nos dicen que estamos, que somos parte del árbol, porque estamos dando fruto. Quizás no todo, pero sí una parte, ¿no? Y es importante prestar atención, no esforzarse tanto por dar fruto, sino ponerse a pensar, bueno, ¿qué cosas me ayudan a dar más fruto y qué cosas me impiden dar más fruto, ¿no? Y justamente Jesús enseña también esto acá en Juan 15. Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, la primera cosa que es importante para llevar mucho fruto es la palabra, ¿eh? La palabra. Dice que si llevamos poco fruto es porque tenemos que ser podados de cosas que impiden, ¿sí? Sacar los bichitos, sacar los caracoles, ¿no? De a poquito, y esas cosas que impiden que el fruto crezca. Y esa es la tarea que el Padre hace en nuestra vida, no es una tarea nuestra, tampoco es tarea del pastor. Hoy en día hay muchos pastores que quieren podar ellos, ¿sí? A la gente, y no es tarea del pastor, es tarea de Dios, del Padre. Dice que el Padre es el que lo hace por medio de la palabra. Y si hasta creó el universo por la palabra, ¿qué no podría hacer, ¿no es cierto?, por esa palabra. Lo que sí es nuestra tarea, obviamente, es conocer esa palabra, estudiarla, apasionarnos por la palabra, disfrutarla, ¿no?, escribirla, profundizarla, guardarla, ponerla en práctica. Eso es nuestra tarea, pero es esa palabra la que después nos va a limpiar. ¿Y cómo actúa la palabra de Dios en nosotros? Bueno, la Biblia nos enseña que la palabra es, en primer lugar, como un espejo, donde podemos vernos tal cual somos, ¿no? Y entonces dice que esa palabra también penetra hasta lo más profundo y conoce cosas de nosotros que nosotros ni siquiera conocemos, ¿no? Y nos muestra también esta palabra como es Cristo, y Cristo es nuestro ejemplo, y Cristo es nuestra meta, ¿no? A lo que queremos llegar. Entonces, de esta manera es que la palabra actúa en nosotros. Y después nos habla de otra cosa, que hoy en día por ahí no está tan bien vista. Dice en Juan 15, 4 al 7, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Habla de la importancia de permanecer, ¿sí? Permanecer es mantenerse a lo largo del tiempo, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que haya, mantenerse a lo largo del tiempo, es decir, seguir, continuar, ¿no?, sin apartarnos de Cristo y sin apartarnos de su iglesia.
Eso es permanecer, ¿no? Mantenerse ahí en Cristo. Parte de permanecer, de acuerdo a lo que nos muestra acá Jesús, es la palabra y la oración, ¿no? Eso es una parte. Dice, si mis palabras permanecen, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, ¿no? Esa es parte. Pidan todo lo que quieren y será hecho. Se habla de la palabra y la oración como parte de permanecer. Y la verdad es que hoy en día vemos una cultura de lo inmediato, ¿no? Todo se trata de lo que sucede ya y nadie piensa a largo plazo. Y yo tengo un par de amigos que por ahí trabajan por cuenta propia y muchas veces les digo, tenés que pagar monotributo, tenés que pensar pagar tu jubilación, es decir, pensar un poquito más adelante. Y no hay ese pensamiento de más adelante, ¿no? Es todo el ya, ¿no? Permanecer es como que no es bien visto, todo a corto plazo. Es muy raro una persona, ayer hablábamos, ¿no? En casa, que yo hace 30 años que trabajo en el mismo lugar, ¿no? Y hoy en día eso es muy raro. Vamos a cumplir la semana que viene 27 años de casado. Ustedes seguramente llevan bastante más, ¿no? Sí, con 45. 45, ¿no? ¿Y vos? 50. Pero eso hoy en día es raro. Se cambian las parejas, se cambia todo. O sea, permanecer es algo que se ve como que es imposible de lograr. Y sin embargo, bueno, nosotros somos ejemplo de que es posible de lograr. Y el permanecer en Cristo es parte de ese estar en Cristo, ¿no es cierto? Y es lo que nos ayuda a llevar fruto. No frustrarse de entrada, no decir a la primera, ya está, no vengo más, ¿no? Sino permanecer. Eso es algo que realmente nos ha permitido a nosotros y podemos trasladarlo a los demás. Es importante que lo traslademos a los demás, esta importancia de permanecer, ¿no? De seguir, ¿no? No importa, también hay problemas, bueno, no importa, seguimos. Yo sigo viniendo, sigo estando acá, ¿eh? Y pasa con muchos, hoy están y mañana no sabemos, ¿no? Y entonces después se quejan que no pueden avanzar, que no. Pero una de las claves de llevar fruto en Cristo es esa, permanecer, ¿no? Después otra cosa que nos dice, que el que está en Cristo obedece a Cristo. Dice en el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, ¿no? La Biblia nos habla un montón de obediencia, pero acá Jesús lo habla de guardar los mandamientos. En 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, básicamente está diciendo, si estás en Cristo, que se te note que estás en Cristo, ¿no es cierto? Que se vea. En Juan 14:23-24 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces también es importante obedecer para poder llevar fruto y estar en Cristo. Esto no quiere decir que no cometamos errores, ¿no? No quiere decir que alguna vez desobedezcamos. Pero no hacemos lo que se nos antoja, ¿no? No es que hago lo que quiero, sino que estoy sujeto, estamos sujetos a Cristo. El que no está en Cristo, no le importa lo que opina Cristo. Nosotros podemos fallar, pero cuando fallamos nos arrepentimos, volvemos y lo haremos una y otra vez, todas las veces que sea necesario, ¿no? Pero eso muestra que realmente estamos en Cristo, porque el que no está en Cristo no se arrepiente, hace lo que quiere y no le importa. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Me llama la atención porque Pablo arranca y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y después dice, así que todos los que somos perfectos, sí, ponete de acuerdo, ¿no? Decís, no soy perfecto, pero decís, soy perfecto. Porque justamente porque dice después, en lo que he llegado, sigamos una misma regla. Hasta acá llegué, bueno, bárbaro. De acá para adelante, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Me falta, sí, me falta. Pero hasta acá llegué, ¿no? Voy yendo hacia esa perfección por medio de la obediencia.
Después nos dice que el que está en Cristo ama a los que están en Cristo. Juan 15, 12, 14 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Es parte de la obediencia, pero para Jesús este era un mandamiento muy importante, ¿no? Cuando vinieron a preguntarle a Jesús cuál es el principal mandamiento, Jesús dijo: amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Y él agregó, sin que nadie le preguntara: y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nadie le preguntó cuál era el segundo, le preguntaron cuál era el primero, ¿no es cierto? Y él lo dijo, pero dijo: y el segundo es semejante. O sea, a él le importaba tanto el amar a los demás como el amar a Dios. Por eso dijo: el segundo es semejante. Y él nos dice que su mandamiento es que nos amemos unos a otros como él nos amó. La principal señal, esto es algo importantísimo que por ahí está distorsionado en muchos lados, la principal señal de que estamos en Cristo no es ni que hagamos milagro, ni que trabajemos en la iglesia, ni que nos vaya bien económicamente. La principal señal de que estamos en Cristo es que nos amamos unos a otros, que amamos a los hermanos. Eso dijo Jesús: la gente va a saber que ustedes son míos porque se aman unos a otros, ¿no? Esa es la señal fundamental de que estamos en Cristo. Y después nos dice una cosa que por ahí no es tan linda, que es que el que está en Cristo es aborrecido por el mundo. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto se harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron, ¿no? Quizá esto, bueno, terminar Jesús de esta manera hubiera podido terminar de otra forma Jesús, ¿no? Con lo que estaba diciendo. Pero lo que Jesús está diciendo es que si estamos en Él, los que lo menosprecian a Él nos menosprecian a nosotros. Los que lo persiguen a Él nos persiguen a nosotros. Y los que guardan su palabra, guardan la nuestra. Los que lo quieren escuchar a Él, nos escuchan a nosotros. Porque de la misma manera que los que lo menospreciaban a Él, Él dice: menospreciaban al Padre. ¿Por qué? Porque la palabra que Él daba no era de Él, sino del Padre. Las obras que Él hacía, Él decía, vienen del Padre. De la misma manera, como Él decía: yo no hablo por mi propia cuenta, sino hablo lo que el Padre me mandó. Si nosotros hablamos la palabra de Cristo, el que no escucha la palabra de Cristo no nos va a escuchar a nosotros, ¿no? Esa es la idea. Estamos en Cristo, damos fruto de Cristo, hablamos las palabras de Cristo, y entonces nos van a tratar como a Cristo, ¿no? Cada uno como quiera tratarlo a Él, y estamos totalmente identificados con Él porque estamos en Él. Y lo último es que el que está en Cristo da testimonio de Cristo. Él dice al final, en los últimos dos versículos del capítulo 26-27, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Si estamos en Jesús, podemos decir quién es Jesús, porque lo conocemos, porque estamos unidos a Él, porque somos parte de Él, porque somos sus ramas, porque llevamos su fruto, y podemos hablar de lo que ha hecho nosotros, de lo que nos falta también, ¿no? Pero de cómo las cosas viejas pasaron, todas son nuevas, y cómo podemos estar y permanecer en Él, ¿no? Entonces, esto es lo que Jesús nos enseña: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Separado es lo contrario de unido, ¿no? El que no está en Cristo no puede llevar este fruto de Cristo, pero el que está en Él, nosotros que estamos en Él, llevamos mucho fruto, y separado de Él no podemos hacer nada. ¿Eh? Amén. Sí.
Amén. Qué didáctico que es nuestro hermano. Gracias a Dios. Un profesor. Y es un profesor de la palabra también. Muy lindo poder permanecer, estar en Cristo, lo fundamental. Si no estamos en Él, estamos fuera de Él. Vamos a adorar a Dios con una alabanza más que seguramente van a compartirnos. Y mientras alabamos al Señor, damos gracias y después el pastor Roberto nos va a despedir con una oración, vamos a adorar a Dios también con nuestras ofrendas. Entonces le doy a Cali. Santo, porque santo es tu nombre. Adoramos.
bendecimos tu nombre, precioso nombre. Ese nombre que caló en nuestras vidas, nuestros corazones. Señor, has llegado, abriste nuestro pecho con tu grande amor. Has demostrado, Señor, tu grande abrazo y misericordia. Señor, tu gracia bendita que nos alcanzó, aunque no somos merecedores. Pero, Señor, en tu santa palabra que hoy oímos, que en Cristo y en Cristo, lo somos y lo tenemos todos. Te damos gracias y te adoramos, Señor. Bendice nuestras manos para dar el fruto, nuestros pies para andar a tu agrado. Bendice nuestros pensamientos para limpiarnos de todo mal. Y, Señor, que seamos purificados en ti. Y gracias porque tu palabra nos purifica, nos limpia. Gracias porque a través de ella prepara, alumbra nuestro camino para andar. Te adoramos, bendecimos tu nombre. Gracias por la fresca palabra que el día de hoy ha llegado a nuestras vidas. Te adoramos, bendecimos tu nombre. Y Señor, seguimos en tu camino, en el andar donde tú nos has puesto. Gracias por el tiempo que hemos compartido contigo y lo seguiremos haciendo. Gracias te damos por lo que pones a nuestro alcance para poder brindarlo en tu amor. Gracias, Señor, porque todo es tuyo y todo es para ti. Gracias, Santo. Te adoramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.